Hola a todos, buenos días y bienvenidos de vuelta aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de aprendemasinglés.com y hoy vamos a hablar de algo que ha surgido de un vídeo que hice hace un par de días. Hace 2 días, me parece, hice un vídeo sobre cómo superar el miedo al hablar inglés. Y bueno, es un vídeo interesante, pondré un enlace aquí abajo. Puedes superar tu miedo al hablar inglés, pero lo más importante que escribí en este artículo y que expliqué en el vídeo es sobre las críticas, la gente que quiere criticarte. Y bueno, he mencionado en el vídeo que muchas veces recibo comentarios sobre que no hablo bien el español, no debería estar aquí enseñando o hablando español en internet porque no tengo nivel suficiente. También recibo comentarios sobre que no tengo nivel suficiente de inglés para ser buen profesor, que no soy demasiado culto o demasiado académico, que soy demasiado vaquero para hacer bien eso con mi acento no muy británico. Así que la cuestión es que cuando mencioné eso en el vídeo, muchísima gente me empezó a escribir mensajes sobre no escuches, Daniel, que tu inglés, tu español es fenomenal, esa gente no sabe de qué está hablando. Eso no es la cuestión y no es lo que quería transmitir. La cuestión, ni lo que quería transmitir, es que me he sentido bien sobre mi nivel de español desde el primer día, que cuando empecé a hablar español en serio, estaba trabajando en un restaurante en Phoenix, mi ciudad, Arizona. Y teníamos unos señores de México ahí en la cocina y yo me puse a hablar con ellos pensando, bueno, eso es lo que he aprendido en el colegio. ¿Para qué me fui al colegio si no voy a aprender nada sobre español? ¿Por qué voy a dar 4 años de español si no voy a usarlo después? Así que me puse a hablar, a disfrutar del proceso. Ellos lo encontraron divertido también, que yo quisiera hablar español. Y nada, me sentía bien con mi nivel preintermedio, intermedio bajo, pongamos. Y luego, cada vez que subía un poco mi nivel, seguía sintiéndome bien. No me acuerdo de ningún momento que he sentido que no tengo español suficiente para poder hablarlo. Tengo que estudiar la gramática 3 años más antes de atreverme a hablarlo porque no puedo cometer errores. La cuestión es que siempre ha sido cometer errores y sigo cometiendo errores y por eso la gente a veces dice que no hablo bien, pero claro, yo cometo un error, luego me lo pienso y lo digo mejor o ni me doy cuenta, pero aquí estamos comunicándonos, que es lo importante. Así que en tu inglés puedes hacer lo mismo, puedes sentirte bien con el hecho de que estés comunicando algo, con el proceso, con cometer errores. Piénsalo que cada error es un paso más hacia el éxito final con tu inglés y te sentirás mucho mejor con tu nivel a partir de ya, que no hace falta esperar. Y bueno, otra cosa que menciono en el vídeo es que la gente que critica es porque no sabe y la gente que sabe no critica. Eso es importante también. Yo he recibido estas críticas de mi nivel, de mi español, de mi inglés, de gente que no sabe. Si la gente sabe lo difícil que es hablar otro idioma a un alto nivel, normalmente no está criticando porque sabe el esfuerzo que uno está haciendo. Es la gente que no hace nada que está criticando. Son los mismos, no sé, los podríamos imaginar a los señores ahí gordos que no han hecho deporte en 20 años, pero que están gritando y insultando a la televisión durante un partido de fútbol, diciendo, yo podría hacerlo mejor. Eso lo dicen porque no saben qué es hacer deporte. La gente que realmente sabe lo ve y piensa, bueno, estando en esta situación, no sé si podría hacerlo mejor. Y eso aplica a muchas cosas en la vida. La gente que sabe no critica porque entiende que es un esfuerzo que la persona está haciendo y porque, ¿para qué criticar el esfuerzo?
Bueno, eso. Quería dejarte con la idea hoy de que no hace falta esperar permiso. Nunca vas a recibir permiso de comunicarte en inglés. No hace falta esperar tener un nivel alto ni sacar un título de Cambridge ni terminar la universidad ni nada de eso. La cuestión es empezar. Si yo podía empezar a hablar español teniendo, no sé, 19 años después de abandonar la universidad y sin ningún título todavía, bueno, tengo el título, pero que comprueba mi nivel, pero claro, nadie me ha dado un título para escribir libros, ni hacer vídeos, ni nada de eso. Si yo puedo hacerlo con el español, tú puedes hacerlo con el inglés. Que, bueno, no esperes permiso de nadie. La cuestión es empezar, disfrutar del proceso, pensar que cada error es un paso más hacia el éxito final. Muchas gracias por mirar, como siempre. Espero que pases un buen día. Pasa por mi página web, aprendemasingles.com. Compra mis libros, apúntate a mis cursos, lo que sea. Suscríbete y dale a like aquí en YouTube. Estoy encantado de tener a gente tan fantástica y maravillosa como vosotros aquí en la web. Gracias, como siempre. Bye.